Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todo el mundo. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva lección del curso de Geocaching. Hoy lo que vamos a ver es cómo descargarnos un... las coordenadas de un caché. Nos las vamos a descargar en el ordenador y nos vamos a pasar a GPS. O también directamente desde la web de Geocaching podemos pasarlo directamente a nuestro GPS. Bueno, y lo primero que vamos a hacer es buscar los caches que. Bueno, que luego vamos a ir a la calle a buscar. Vamos al mapa. Y buscamos en esta zona. Bueno, aquí nos aparece una serie de geocaches. Numerados, pues le mo H1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues bueno, lo que vamos a hacer es aquí los tenemos a mano izquierda. Descargarnos todos, pasarnos todos al GPS. Y, y un día en un paseo, pues a ver si podemos encontrar los 10. Venga, vamos con el primero. Aquí vemos que hay dos formas de descargarnos: eh, descargar como GPX o enviar a Garmin. Bueno, primer, lo primero que vamos a hacer es descargar como GPX. Nos descargamos el fichero que luego vamos a cargar al GPS. Así que lo mandamos, lo descargamos en el ordenador. Ya está, ya se ha descargado. Bueno, ahora nos vamos a descargar el número 2. Vamos a probar de otra forma, dando a más información, que nos lleva a la página de descripción del, del Geocache. Aquí tenemos la descripción, pistas y luego pues, eh, las visitas registradas de los diferentes usuarios. Y aquí tenemos una función que es descargar GPX. Si pulsamos sobre ella, pues se nos volverá a descargar como, como hemos hecho con el, primera, con el primero. Una vez descargado el segundo, vamos al tercero. Y aquí tenemos otra opción que es enviar a Garmin. Vamos a pulsar sobre él. Y este apartado nos enviará el fichero directamente a nuestro GPS. Pulsamos. Venga, le decimos abrir Garmin Express. Tenemos que tener instalado Garmin Express en el ordenador. Un programa gratuito que buscaréis en, en internet. Contenido listo para su descarga, Lemo H3, Pinus Radiata. Vamos a descargar. Eh, voy a decir que lo quiero en el Oregon 750. Pulso aquí en instalar. Me dice que conecte el GPS al ordenador. Vale. Ya lo ha detectado, lo está sincronizando. Una vez se ha descargado y se ha sincronizado y se ha actualizado correctamente el GPS, minimizamos, vamos al cuarto, le vamos a enviar al Garmin también, vamos a permitir siempre. descargan en Oregon 750, tenemos H4, carretera, le confirmo y ya vemos, descarga completada. Vamos a cargar ahora el caché eh, número 1 y 2 que tenemos en la carpeta de descargas y luego estos ya los voy a ir cargando yo, enviándolos a mi Garmin. Estos son los dos caches que nos hemos descargado, el 1 y el 2. Los seleccionamos. Tan fácil como copiar y pegar en la carpeta GPX de nuestro GPS. De ahí están. Ahí tengo otros dos que me he descargado, me descargué el otro día. Ahora también vamos a mirar en la memoria interna del GPS a ver si me ha pasado las, los, los geocaches, los waypoints. Ya que yo los cargo en la tarjeta externa, pero el programa, el, el, la web, el me la carga en la interna, el GPS. Entonces, vamos igual al Garmin Oregon, Garmin, GPX. Vale, y aquí tenemos: MH3 y MH4. Y ahora cargo toda la serie, los 10 geocaches, y nos vamos a la calle a ver si conseguimos encontrarlos. Venga, un saludo y seguimos. Adiós.